Órale, ya llegué, no me tardé. Te dije unos comerciales más rápido que los de la televisión. Bueno, ¿qué me quedé? A ver, dime, ¿qué me quedé? ¿Qué vimos? Ya aparezco como en la escuela. A ver, niños, ¿qué vimos? Bueno, hace rato estábamos viendo presente simple, pasado simple y futuro simple en afirmativo. I speak, I spoke, I will speak. Pero estaba afirmando. Ahora te voy a enseñar cómo preguntar. Esto es bien fácil. Lo único que vas a hacer es poner lo siguiente para hacer preguntas. El do. ¿Qué es el do? El do es un auxiliar que nos ayuda a preguntar. El do es compatible, les queda o va con las primeras personas. O sea, I, you, we, they. Está ahí. ¿Y cuál es la fórmula para preguntar? Simple y sencillamente así. Ahí te voy. De este lado, ahí me veo. Me veo, ahí me veo. De hecho, yo me estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo, mira, mira. Levanta la mano, arriba y abajo. Up and down, right, left. Muy bien. La fórmula es muy fácil. No es química. No es que ya salió ahora con química ese hombre, no. Es do. Después vas a poner más, pones el sustantivo y más el verbo. Pero el verbo se pone en presente. Vamos a ponerlo en presente, mira. Presente. Tiempo presente. Ahí está. Disculpa la letra. Nunca he tenido bonita letra y nunca la tendré, pero en fin. Ahí está. Entonces pongo el do, sustantivo, cualquiera de estos y el verbo en presente. Entonces, si yo quiero poner, ¿hablas inglés? ¿Cómo lo voy a poner? Do you speak English? ¿Hablo yo inglés? Do I speak English? We, do we speak English con ellos? Do they speak English? Bien fácil. Entonces, en este espacio que me queda aquí, voy a poner do you. Speak, el verbo se queda en presente porque cuando hay un auxiliar como el do, el verbo queda en presente. Cuando hay un auxiliar do, el verbo queda en presente y no lo muevas así, queda en presente. ¿Qué te parece? Entonces, do you speak English? Do we speak English? Do I speak English? Repito, el do le queda a estos pronombres, primeras personas. I, you, we, they. Tan fácil. Do, sustantivo, o el sujeto, o la persona, como le quieras llamar, me da igual. Y el verbo, y se pone el signo de interrogación, nomás que sigue este signo de interrogación, está un poco feo, pero no le hace, punto, ahí queda. Así que cuando te pregunten en la calle, no falta quién te va a preguntar, ¿Do you speak English? Y no, no preguntes, ¿You speak English? O ¿You speak in English? No se dice así. Bueno, ya te lo decía hace como unos 150 años. Bien, pero ahorita es, ¿Do you speak English? Y la respuesta es simple y sencillamente, Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Así se responde. Y ya no dices el verbo, Yes, I speak English. Quitas speak, quitas el verbo, metes el do. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Esto es para las primeras personas y para las terceras personas. Terceras es he, she, it. Lleva el does. Y trabaja igual que el do. Pongo la fórmula does más la tercera persona. Aquí tú vas a poner el sustantivo en tercera persona. ¿Ok? Más el verbo. ¿Qué? En presente. Entonces, ¿cómo se dice? Él habla inglés. Entonces, does. He speak y le pone la palabra English. Does he speak? Does she speak? Does it speak? Qué fácil. Y así estás preguntando y también estás afirmando. Recuerda que hace rato vimos afirmación y ahorita cómo se pregunta. Qué fácil es. Entonces, ahora si tú vas a negar, abre bien los ojos, abre bien los oídos. Do you speak English? Y si vas a negar, simple y sencillamente se dice I don't o I do not. Juntas el do con el not y es la contracción don't. Y aquí, ¿qué va a hacer? Juntas el he. He does not. O he doesn't. I don't. He doesn't. O si lo quieres hacer sin contracción, aquí lo vas a poner. I do not o he does not. Ya lo vimos en afirmativo, en interrogativo y negativo.
Me puedo pasar todo el día explicándote esto, pero mira, pero es tan sencillo. Chécate tu lista de verbos, haz tu plano imaginario, vuelvo a decirte este consejo. Clases cortas, aquí nada más es el conocimiento que te estoy dando yo. Con mucho gusto lo hago, pero más que nada la verdadera clase es in your house. I want you to remember do and does. Do y el does. El do es para estos personajes, el does es para estos también. Terceras personas. Qué fácil, ¿no? Si no entendiste a la primera, es normal. A la segunda, a la tercera, hasta que te dé. Es fácil. Lo único que necesitas hacer es conseguir tu tablita de verbos, afirmar, preguntar, responder una vez más y negar. Ay, te vas a ir haciendo bolas si quieres, pero lo más importante es que le eches ganas y sigas comunicándote conmigo. Les agradezco a todos aquellos que me han mandado muchos comentarios muy bonitos. La verdad, lo estoy haciendo esto por ustedes, para que México hable muy buen inglés, y no nomás México, sino también todo el mundo. Les agradezco sus comentarios y vamos a seguir haciendo más videos. Ahora sí, se los prometo, vamos a estar más seguido con ustedes. Mándame sus comentarios a Mike's Life English y poco a poco vas a ir tú aprendiendo inglés. Poco a poco vas a ir para allá, vas a ir para acá, con la mano a mano, con la otra mano y todo aquello como la canción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, vamos a ver preguntas, ¿no? De todos modos, te dejo esto aquí en el pizarrón para que lo cheques. Y si tienes alguna duda, pónmela por ahí en la computer. Mike, no entendí, sí entendí. Pero sí vas a entender porque pues está claro, mira, qué facilito. Fácil. Entonces me despido. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo. Y para la próxima te voy a enseñar, acuérdenme, productores, acuérdense de Balón Dukes, cómo preguntar en pasado en vez de decir hablas. Hablaste, habla él, habló él. Eso es en pasado. Voy poco a poco para no que vayas a revolverte. Entonces nos vamos a la próxima. Muchísimas gracias. Me debo este celular que me lo prestaron, una más chulada. Entonces me lo llevo. Entonces adiós, me despido por este lado. No me despido por el otro. Es que me estoy viendo, mira, me despido por ese. Sale pues, nos vamos compañeros. Adiós, que la pasen bien. Thank you very much and I will see you on the next lesson. Bye, adiós. Estoy.